Saludos a todos y bienvenidos a otro encuentro, familia, vida, libertad. Sabemos que los niños son sagrados, que se les debe proteger, cuidar, defender, pero esta es la realidad. Realmente en este mundo se ve a los niños como algo sagrado, se les cuida y se les protege. Lamentablemente no es así. Los niños son hipersexualizados, confundidos, dañados, adoctrinados. Mutilados de las partes sanas de sus cuerpos, se les crea mucho daño, se les vende, se les, se les lleva con pedófilos. Realmente es que los niños están viviendo una pesadilla. En los anteriores encuentros hablamos de la situación de los libros en México y que también no es una cosa local, sino es mundial. Ya los centros de estudio, las escuelas han dejado ser un lugar donde se les imparte educación y se les adoctrina. Nosotros hemos llamado conspiranoides o exagerados porque alertamos de estos grandes peligros. ¿Será verdad? ¿Seremos realmente exagerados? ¿Estaremos sobrellevando mucho las cosas que nos están dando? Hoy tenemos un invitado de talla internacional que para mí es un gran honor que haya aceptado esta entrevista. Yo creo que todos conemos, conocemos a Miklos Lukács, pero pues si hay algún despistado que no lo conozca, pues es un, es un padre de familia, es peruano de origen húngaro. Es pues para mí ya ciudadano internacional ha dado conferencias en casi todo el mundo, es licenciado en veterinaria, también está especializado en filosofía tecnológica, en tecnopolítica, ética de la tecnología, tiene un doctorado en administración y una maestría en gestión de la innovación por la Universidad de Manchester, máster en estudios de desarrollo, es pionero en el tema de transhumanismo alertándonos los peligros tan terribles y las situaciones económicas que hay atrás de él. Entre sus especializaciones destaca el programa de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford. También ha sido investigador senior del Colegio Matías Corvinus del Instituto Tecnológico de París. Junto con Agustín Laje fundaron Tecnopolitea, que es una plataforma de educación libre que yo les recomiendo que la sigan, que tomen los cursos, que tomen los seminarios para que se preparen. Y también es escritor del libro Neoentes tecnología y cambio antropológico en el siglo XXI. Miklos, qué placer, qué gusto y qué honor tenerte en este encuentro. Bueno, Caterina, muchísimas gracias por la invitación. Un placer verte de nuevo porque nosotros hemos estado, hemos coincidido en Celaya, después en el CIPAC también nos vimos en Ciudad de México el, el año pasado y debo decir que el evento que tuvimos en Celaya fue uno de los tres mejores de esa gira, así que gracias por ese cálido recibimiento con todo el equipo que trabajó contigo allá. Y bueno, muy contento de estar acá contigo en, en esta ocasión. Gracias por tus palabras, Miklos. Eh, yo en la presentación decía que estos centros de, de estudio y de escuela han dejado de ser lugares de educación y son centros de adoctrinamiento. ¿Crees que estoy en lo correcto? ¿No estoy en lo correcto? ¿Por qué se da? ¿Cuál es tu opinión? No, absolutamente, estás en lo correcto. Eso, esto no es ninguna conspiración, la, la evidencia es abrumadora. Basta ver toda esa basura llamada educación sexual integral, que no es otra cosa que la anulación reproductiva de los, de los niños y de los adolescentes, revestida con halos de diversidad, inclusión y equidad, bajo el manto de la tolerancia. Tolerancia solamente para tolerar estas atrocidades, pero quienes denuncien estas atrocidades van a ser atacados con la mayor intolerancia y salvajismo posibles. Así que la gente tiene que despertar de una vez y entender que lo que está ocurriendo en las escuelas... No es ninguna conspiración. Quienes se eh, meten la cabeza como los avestruces es, están siendo cómplices de, este, cómplices de este genocidio y de esta carnicería y este daño irreversible a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. Y son parte del problema. Así que aquí hay que hablar con absoluta claridad. ¿Por qué se ataca a, a niños, jóvenes y adolescentes? Porque son el segmento más vulnerable de la sociedad en ese orden, en niños, adolescentes y jóvenes, en ese orden. Eh, y se les ataca desde todos los frentes, no solamente desde las mal llamadas escuelas, que son centros de eh, degeneración moral, eh, que encuentran su mayor expresión en la hipersexualización y destrucción de la sexualidad y por lo tanto de la identidad de miles de niños en todo el, en todo el mundo, y digo del mundo porque esto es una agenda global, aquí tampoco hay conspiración. A los idiotas que piensan que es conspiración, métanse un poquito en Internet y empiecen a buscar lo que está pasando en otras escuelas en todo el mundo. Yo estoy acá en Inglaterra y ocurre exactamente lo mismo. Eh, lo mismo en España, he estado hace poco en Italia, exactamente lo mismo. Estuve en Bélgica, lo mismo. Chile, Colombia, en todas partes es lo mismo. Ahora, la pregunta del millón aquí es: ¿por qué tanto interés en sexualizar a los niños? Ahora estamos viendo incluso grupos, ¿no?, de estos este, todo degenerados trans. Que van y a contarles cuentos a los niños. Tú solamente le puedes hablar de sexo a los niños si es que quieres acostarte con ellos. Punto. Punto. O sea, no, no me maquillen acá la cosa de que no, que estamos tratando. ¿Cuál es el propósito? Un niño no, no piensa en sexo. Quienes piensan en sexo son los adultos. Los niños piensan en jugar, los niños piensan en, en dormir, piensan en comer, piensan en ser queridos. En eso piensa un niño. Un niño no está pensando qué va a hacer con su peño o con su vagina. Esas son las perversiones de los adultos. Por lo tanto ahí la, va la primera la primera situación que hay que poner en alerta. Tolerancia cero con estos degenerados. Tolerancia cero con estos degenerados. Al costo que sea. Quien no está dispuesto a defender a su hijo, al costo que sea, es un cobarde. Por lo tanto va a pagar las consecuencias de su cobardía. Así que pienso que eh, el frente de uno de eso sería el adoctrinamiento en, como te dije, en niños, adolescentes y jóvenes. En todos los niveles del ciclo educativo, si te fijas, desde que entran al colegio hasta que salen de la universidad. Y todo esto es apoyado por una perversa maquinaria de adoctrinamiento que también se extiende a los medios de comunicación. Eh, revisa la programación de, de cómo puedo ponerlo para no sonar tan mal, pero no estos excrementos televisivos como, como Nickelodeon, como Discovery Kids, como Disney, que Disney es una, un vertedero de basura increíble revisen los contenidos que están dándoles a sus niños eh, quien permite que esa basura entre a casa es cómplice como dije Así que se da desde ese ataque se da por la ignorancia de los de los padres eh, se da también por la eh, acción criminal de los gobiernos desde el nivel local hasta el nivel central financiados con muchísimo dinero Así que pregúntense quiénes están apoyando estas agendas con tanto interés, son los que lucran con ella y lucran de muchas maneras. Eh, pueden tener puestos muy atractivos en el sector público. Algunos pobres diablos que en su vida jamás hubiesen logrado nada, esos son los más, los más comprometidos porque saben que es la única forma en la cual van a tener algún tipo de rédito. La gente más mediocre, la más corrupta, la más sucia es la que promueve esta basura. Eh, entonces, eh, pregúntense, ¿no? ¿Quién, ¿Cuál es el nivel de compromiso? El nivel de compromiso va a ser. Eh, directamente proporcional a la cantidad de beneficios que ese, que ese criminal, que ese malnacido, eh, recibe por promover toda esta basura. Así que no, no hay ninguna teoría de conspiración, es un hecho clarísimo, que también se extiende a las universidades, se extiende a las ONGs, a los medios de televisión, es en todas partes. Totalmente, entonces empezamos a ver que esa hipersexualización de los niños, aparte de que es un negocio, es algo muy perverso. Porque como nos lo dijo Miklos, no ellos en su cerebro no está en pensar, como él dijo, qué hacer con su pene, qué hacer con su vagina. En cambio, ¿por qué meterles esas ideas? ¿Por qué despertarles la imaginación? Y yo creo que es importante también hacerse las preguntas, de los padres de familia, ¿qué estoy dejando entrar a mi casa? ¿Qué pago para que lastime, adoctrine a mi niño? Miklos, dinos en qué debería de realmente consistir la educación y si alguna vez ha existido este modelo de realmente un modelo educativo. Bueno, modelo educativo bueno ha existido en, en, en mi época, por ejemplo. Yo fui producto de una buena educación, una educación que se orientaba a formar competencias, capacidad crítica, empatía, no desde la perspectiva este, de esta perspectiva progresista asquerosa, sino una verdadera capacidad para ponerte en los zapatos del otro. La, la educación no solamente se, delegaba en, en los, eh, se le delegaba a las escuelas. Había formación en casa porque había núcleos familiares fuertes. Tú no puedes tener ningún tipo de buena educación si es que el núcleo familiar está afectado, porque no vas a poder traspasarle toda la responsabilidad a los centros educativos. Es imposible. Entonces, ya vienes con una pata coja por la, el ataque brutal que está recibiendo la institución de la familia, que ha sido relativizada a tal punto en que ahora se habla de familias multiparentales, de familias multiespecie. Eh, hay todo un tipo de, todo tipo de distorsiones del, 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 del núcleo familiar que lo que hacen es generar eh, individuos desarraigados, niños que crecen sin una, ¿no? sin una identidad, porque el núcleo familiar se ve seriamente afectado. Regresan, van al colegio sin recibir los valores que son fundacionales en casa. Y la cosa continúa ahí, eh, porque como te dije, ¿no? en, en mis tiempos enseñaba matemática, historias, educación cívica, geografía, química, física, todo lo que están estudiando los niños ahí en China, en Japón, en Corea del Sur. Eh, Ahora, que están recibiendo? Cursos de nuevas masculinidades, cursos de masturbación, cursos de roleplay, niños son niñas y niñas son niños, eh, y todo esto llevado eh, a cabo por una banda de delincuentes porque no hay otra forma de, de describir a esta gente por una manga de delincuentes, de criminales que reciben no beneficio económico u otros tipos de beneficios puede ser de promoción en prensa puede ser algún tipo de pasantías puede ser algún tipo de asistencia a conferencias los incentivos son múltiples pero de alguna u otra manera estos criminales y estos malnacidos llevan la agenda de, de adoctrinamiento porque se benefician de ella. Y eso es lo que se enseña. Ahora, por ejemplo, existe esta tremenda estupidez de premiar a la mediocridad. Entonces, ahora todos ganan medalla. Todos ganan medalla. No ganan medalla los mejores. Ganan medalla todos por simplemente, el, por el simple hecho de estar presentes. Ni siquiera participar de estar presentes. Se crea una cultura ¿no? de, de debilidad y de victimización. Eh, que, se va, que se va, vamos a decir, arraigando de manera muy potente desde la adolescencia. Si algo pasa, obviamente no es tu culpa. Alguien hizo algo para que tú fracasaras en la vida y por lo tanto eres víctima de algo. Pero si no eres víctima de nada, igual puedes victimizarte, ya sea por tu color de piel, por, por tu origen económico, podrías victimizarte también ahora, sobre todo por tu orientación sexual. Entonces resulta que si eres un transformer, Alguien te va, eh, no, no, no triunfaste en la vida eh, porque algún miembro transfóbico de la sociedad impidió tu desarrollo. Mientras no se ponen a pensar estos sujetos que el principal problema radica en ellos. ¿no? Ahora, y con esto voy a cerrar esta, esta parte, debe ser terrible porque hay, hay, o sea, la, trans, la transexualidad no es un fenómeno nuevo, existe y ha existido. Y debe ser terrible haber nacido con esa, con esa incompatibilidad entre lo que mi mente piensa y lo que es mi cuerpo. Eh, pero de todas maneras, incluso gente que ha tenido esta condición ha sido capaz de salir adelante. O sea, reducir toda la identidad de un ser humano y toda la riqueza de un ser humano a su órgano sexual me parece algo tan degradante sobre todo para la persona que abraza esa idea como algo, como algo positivo, ¿no? que piensa que efectivamente ese es el caso. Nos olvidamos de cultivar la mente, nos olvidamos de cultivar ¿no? las virtudes. Ahora, eh, mientras más degenerados seamos, más festejados vamos a ser por la sociedad. Lo cual obviamente lleva a un colapso moral eh, que ya se está empezando a manifestar, por lo menos en nuestras sociedades occidentales. Totalmente cierto y especialmente se ha desvirtuado la virtud de la castidad y se ha tomado como de burla, de tontería, de que no se puede, cuando realmente la virtud de la castidad es el gobierno y el dominio de ti mismo. Cuando te gobiernas y te dominas a ti puedes lograr grandes cosas y eres capaz de mucho. Miklos, ¿cuándo crees que empezó este proceso de dejar de educar y adoctrinar a los niños? Estos procesos no son cuestión de noche de, de la noche a la mañana. Aquí tienes un trabajo de décadas y hay ciertas vamos a decir formas de concebir al ser humano no y formas de concebir la niñez, la sexualidad que han ido cambiando eh, con eh, vamos a decir con el tiempo con diferentes ideologías. Tú podrías incluso remontar sobre todo, vamos a decir, si nos vamos a lo más, ¿no? A los últimos, eh, vamos a decir, desde la década de los 60, podrías eh, poner un punto de partida con la irrupción del posmodernismo francés. Eh, ahí tienes, eh, por ejemplo, todo lo que es las relaciones de política y poder con Michel Foucault, el caso del de de, ¿no? deconstruccionismo. Eh, de Jacques Derrida, el feminismo radical de varias autoras, este, vamos a decir, Luz Dirigaray, de y vas a tener también, a, obviamente, a la super mencionada Simone de Beauvoir, pero no son las únicas, obviamente. Es, ese, ese periodo de construccionismo en Francia, de ese posmodernismo en Francia en la década de los 60, fue muy pernicioso porque eh, impuso y legitimó la idea de que el relativismo es algo deseable. Y el relativismo es uno de los grandes pilares de destrucción de, de la sociedad occidental. En el relativismo lo que básicamente dices es que no existe ningún tipo de verdad objetiva o absoluta, que todo puede ser interpretado según mis gustos, según mis sentimientos, mis preferencias, y que esos sentimientos y esas preferencias son comparables en valor a los hechos eh, comprobables por la ciencia, por ejemplo. Entonces, eh, básicamente cuando te encuentras un, con un relativista, el relativista te dice, no me creas, porque hasta lo que está diciendo ese relativista es falso, tú lo podrías interpretar como una verdad distinta. En ausencia de verdades objetivas absolutas es imposible lograr consensos, es imposible lograr eh, vasos comunicantes entre los diferentes miembros de la sociedad, porque cada uno va a tener una propia versión de lo que es el mundo. Y resulta que para poder interactuar en un mundo complejo tú necesitas ciertos estándares, ciertos cánones, ciertas verdades objetivas sobre las cuales tú puedes ¿no? plantar banderas y sobre, esa, sobre esas banderas empezar a organizar sociedades, etc. Cuando no tienes eso, lo que, lo que es, es es el equivalente a navegar en el océano a la deriva, sin ningún horizonte. No sabes a dónde vas. Y el problema es que cuando tienes eh, millones de personas navegando a la deriva, eso vuelve muy fácil las tareas de control y, do y dominación de diferentes eh, poderes, vamos a decir, de gobiernos, ¿no? Eh, se les hace muy fácil arriar al ganado. Básicamente la gente se vuelve dependiente de un amo para que lo esté guiando. Eso es lo que tienes ahora. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo podemos darle vuelta a esta situación, no? De esta absoluta deriva, plantando justamente valores este, absolutos y ahí entra con muchísima fuerza y lo dice alguien que públicamente se ha declarado un pésimo católico la importancia de por ejemplo la religión ¿no? la religión te aporta verdades absolutas que son como estas estas boyas que tú puedes poner en el océano para guiarte no significa que tú eh, vas a ser un, un ser humano perfecto por este no por el simple hecho de abrazar esas verdades absolutas el ser humano es un ser falible, finito, imperfecto, eh, desde la perspectiva religiosa, no inclinado al pecado, eh, y lo, lo dice alguien que no tiene una formación teológica, o sea, simplemente reconozco, eh, más allá incluso de un mero valor social o cultural, la religión trasciende eso, la religión es una forma de darle al, a la, al ser humano una dignidad, un valor inherente, de reconocer su sus cualidades no de, de aceptar sus defectos y trabajar sobre ellos la, la religión te permite hacer esa ese ejercicio constante no de superación de mejora de cultivo de virtudes entonces eh, creo que una un antídoto para este relativismo es precisamente la, la religión y por eso eso también explica por qué la, 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 la iglesia católica el cristianismo en general está siendo atacado tan de manera tan brutal porque eh, este, ¿no? proporciona el antídoto frente a este relativismo disolvente. Bueno, pues ya vimos quiénes están siendo atacados: niños, adolescentes, jóvenes, padres de familia, la familia en sí, la Iglesia Católica, el cristianismo. Pero, ¿quién está detrás del adoctrinamiento? ¿Cuál es su finalidad? Bueno, lo planteo eso en el libro Neoentes. Tú estuviste en mi conferencia. Recordarás. Eh, y creo que ese fue el gran valor de ese libro, ¿no? Que es el primer libro que integra absolutamente todas las ideologías. En un primer momento, Nico Márquez y Agustín Laje introdujeron el libro negro de la nueva izquierda que puso a la, en la, ¿no? sobre la mesa el tema de la ideología de género y el feminismo. Y fue un libro realmente revolucionario porque con muchos años anticipó lo que iba a empezar a disolver a nuestras sociedades. El problema de ese libro no es un problema, sino la limitación producto del tiempo en el cual fue escrito es que daba una, una, una vamos a decir, una perspectiva parcial de lo que estaba ocurriendo. Eh, y se le asignaba, o, o mis amigos le asignaron en este caso culpa al neomarxismo. Ahora hemos probado con el tiempo que no solamente son los de izquierda los que están promoviendo esta basura. Si ahí no, también ahí tenemos a estos miembros de lo que era un partido conservador en México el PAN no que es un partido no voy a atacar la institución partidaria sino que es un partido que lamentablemente está eh, ocupado por larvas eh, arcoiris no por gusanos de muy poca monta que eh, también se benefician de alguna manera promoviendo esta basura eh, Volviendo al tema del, ¿no? del, del, del libro, ¿no? y sobre todo la pregunta, ¿por qué todo esto? En el libro expliqué que todas estas agendas, ¿no? la ideología de género que había sido incluida por, por Agustín y por Nico, eh, es una parte, pero tienes también, por ejemplo, las agendas del aborto, del animalismo, el especismo, es esta idea de que elevas moralmente a los animales mientras que degradas moralmente a los seres humanos, eh, la eutanasia, que es otra forma también de acabar con la vida sobre todo en personas a fin del ciclo de vida, ¿no? El aborto se encarga de los que recién van a venir y la eutanasia es, por el momento eh, sigue concentrándose en los que ya están por salir, aunque ya ves en Canadá se está tratando de pasar una ley de eutanasia que incluya a menores de edad, o sea, y a estados que están orientados a matar a sus propios ciudadanos, bueno, con, con sujetos tan perversos y tan corruptos como, como Justin Trudeau. Que espero, y está mal que lo diga en este canal, pero bueno, no puedo con mi genio, que espero que arda en el infierno por, por los siglos de los siglos. Eh, no existía una conexión, pero todo esto se orienta a un control demográfico. Fíjate nomás en el caso de la agenda LGBT y la agenda trans, que en nombre de la diversidad, que es lo que promueve el progresismo corrupto, ellos sí, efectivamente, ellos están promoviendo la diversidad sexual, no mienten ahí. Sí, somos promotores de la diversidad sexual. Para lo que mienten es por qué están haciendo eso. Te dicen que es para, incluir, para generar ¿no? eh, lazos este, de solidaridad, de inclusión, de equidad. Mentira. Todo está orientado a promover comportamientos sexuales no heterosexuales y por lo tanto son comportamientos sexuales no conducentes a la procreación. Si tú eres hombre o eres mujer, uy, ahí estamos en problemas, sobre todo si eres hombre. No, si eres hombre, eres este, un potencial violador, eres un potencial delincuente. Entonces tienes que reprimir tu sexualidad tomando tu cursito de nuevas masculinidades para volverte un aliado de las feministas radicales. Y en el caso de la mujer, la figura de la mujer se ha destruido completamente. Eh, ahora ya tienes, por ejemplo, Transformers ganando concursos de belleza en España, en Holanda, ¿no? este, mujeres que, eh, que son abusadas físicamente de manera legal por hombres castrados en rings, de, ¿no? en rings de, de UFC, de artes marciales mixtas, mujeres que son humilladas en las pistas de atletismo, en la natación. O sea, ¿dónde está la conspiración? Por favor, está en sus narices. Pero todo esto apunta, todas estas agendas apuntan. En el caso del aborto no vas a aumentar población, en el caso de la eutanasia vas a disminuir población, en el caso del feminismo vas a evitar que el hombre se acerque a la mujer, por lo tanto no hay procreación. En el caso de la diversidad sexual vas a promover comportamientos sexuales no heterosexuales que no son conducentes a la procreación. Todos los caminos apuntan a Roma y Roma que es el control demográfico. Totalmente. Ahí está. Y, y queda demostrado que a los niños sí se les está adoctrinando, sí se les está engañando, sí se les está hipersexualizando, ya 100%. se habla de, de infancias trans. Te pregunto, porque hay gente que no lo cree, ¿es verdad que a los niños ya se les mete bloqueadores hormonales? se les mutila y se les hace las mal llamadas cambios de sexo y en qué consiste. En cirugías no, pero eh, vamos a decir, en, en niños menores de hasta 8 años en adelante, sí, se les administra hormonas. Esto lo puedes ver en países, por ejemplo, escandinavos, lo puedes ver en, en los Estados Unidos, puedes verlo en Canadá, donde a uh, estos niños ya les, les empiezan a inyectar hormonas para modificarles su naturaleza biológica. Entonces, se usan castradores químicos como el Lupron, que es un, es, un, ¿no? es un fármaco que se usa para castrar químicamente a violadores, a presos. Eso se está usando en niños. Eh, tremendo negocio, por cierto. En el caso de, eh, vamos a decir, adolescentes de 14, 15, 16 años, ahí sí ya puedes tener mastectomías, es decir, remoción de senos, histerectomías, remoción de útero. Eh, cirugías de reasignación de, de género o reafirmación de género, curiosamente dicen luchar contra los estereotipos, pero son las cirugías que más refuerzan los estereotipos, porque es un chico que quiere ser una chica, entonces eh, cómo refuerzan el estereotipo, las chicas tienen vagina, entonces hay que amputarle el pene a ese pobre diablo, ¿no? y convertirlo en algo que no es. ¿Cuál es el problema que muchas de estas, este, muchos de estos niños, estos adolescentes Después, cuando llegan a la juventud, se dieron cuenta que esas cirugías criminales no resolvieron su problema y tratan de, de transicionar. Algunos lo logran porque no se, no se sometieron a estas cirugías y otros no vuelven a recuperar su identidad sexual. Pero eso es lo que estamos viendo también es que muchos adolescentes y jóvenes están ya saliendo públicamente a decir que estas cirugías son criminales. No lo dicen los no, no lo decimos los conspiranoicos, lo dicen los propios protagonistas de estas carnicerías. Eh, así que, bueno, no sé. Yo al final lo que diría es que no hay perdón para que la gente no actúe frente a esto. Yo soy padre de familia y no me imagino no defendiendo a mi hijo en frente a esta situación. Al costo que sea, repito, al costo que sea. Y por los medios que sean. Solamente hace poquito, y con esto cierro esta parte, es este quiero mandarle un saludo a todos los padres de Oaxaca, que, ¿no? No, perdón, fueron los padres de... Eh, de Chiapas. En Chiapas, ¿no? Seguramente siguieron nuestros consejos cuando en esa conferencia cuando les dijimos qué es lo que tenían que hacer y vi con enorme alegría cómo ardía toda esa basura, eh, ¿no? Todo ese veneno. Eh, felicito a esos padres, invito a más padres a hacer lo mismo. Pero ojo, no salgan solos, júntense 500. Miklos, ya nos adelantaste algunos consejos de qué podemos hacer para defender a los niños. ¿Qué, ¿Qué más consejos darías tanto a padres de familia como a los que aún no tenemos hijos? ¿Cómo podemos defender, proteger a los niños? Porque los niños son sagrados y debemos de cuidarlos y protegerlos. Defensa absoluta de la verdad. Eso, cómo se, se manifiesta diciéndoles a los niños las cosas que, que son. Hombres son hombres, mujeres son mujeres. De repente pueden existir casos eh, estadis, ¿no? estadísticamente marginales. De personas que presentan estas, estas patologías donde pueden nacer hermafroditas o andróginos se puede explicar pero lo que y, y bueno siempre en defensa de la verdad no o sea diciendo los hombres tienen esta naturaleza genéticamente biológicamente sexualmente psicológicamente eh, lamentablemente estos criminales nos, nos han obligado a adelantar temas con nuestros niños que en otras circunstancias, en, en determinadas edades, no hubiésemos hecho. Pero creo que esta situación nos obliga, de alguna manera, a sacudir la inocencia de nuestros niños a edades más tempranas. Pero yo prefiero hacer eso con el amor que un padre o una madre le puede dar a su niño, que lo hagan estos, repito la palabra y mil disculpas si la gente se ofende, estos malnacidos que eh, están corrompiendo a todos nuestros hijos. Así que empezar a hablarles con la verdad. Segundo, dar, formarles carácter para que no se sometan a la presión de grupo. Es muy fuerte la presión de grupo, sobre todo en los adolescentes. Esta idea de que tienen que ser aceptados socialmente y, y bueno, se crean estas modas y el que no se acomoda a la moda, entonces es un es un outcast, no, es un paria. Formar carácter de los muchachos es muy importante eh, y que ellos vean en el ejemplo de los padres, no protegerlos. Como águilas, vean la, los, los textos que se están enviando, a, a ¿no? Con qué, con qué textos están estudiando sus, sus niños. A la primera basura que no les guste, ¡pum! Ni siquiera quemen el libro, de frente, de frente. Pero como dije, no lo hagan de uno, háganlo de 500, de 1000, 1500. Ustedes que se mantienen en silencio, les aseguro que el que está al lado está pensando exactamente lo mismo. Y el que está al lado, lo mismo. ¿Quién podría permitir la corrupción de nuestros hijos? No hay no hay nombre para los cobardes que no son capaces de defender a sus hijos. Exactamente, esta situación nos llama a que todos seamos valientes, a que todos seamos guerreros y a que nos unamos. Para profundizar más, pues yo les recomiendo adquirir el libro Neoentes de Miklos, excelente libro donde pueden aprender muchísimo, donde van a tener herramientas, donde van a conocer. Agradecerles a ustedes que nos ven en este programa, que se preocupan por sus hijos, que se preocupan por la sociedad a tomar en cuenta todos estos consejos que nos dio Miklos y ponerlos en práctica. Miklos, agradecerte este tiempo que nos que nos compartiste, que nos ayudas tanto. Agradecerte desde tu preparación, tu estudio, tu trabajo y toda tu entrega para ayudar a las a la ciudadanía, a la sociedad en general, porque realmente todo lo que haces es para ayudarnos para prepararnos, para alertarnos y ahora tú ya nos lo diste. Nosotros tenemos que ser esos guerreros que en casa, que en la ciudad, que en el país hagamos el cambio y, y bueno pues invitarlos a seguir estos ejemplos y después a continuar con estos encuentros de familia, vida y libertad. Bueno, muchísimas gracias, Caterina, por la por la invitación. Ha sido un placer. Me disculpo de antemano por las palabras que uso que a veces son un poco duras. Es que no tengo otra forma de expresar mi cólera y creo que uno también parte de esta batalla es que uno sea genuino en lo que está sintiendo, cuáles son las motivaciones que uno tiene. Eh, para mí no existe nada más sagrado que los niños. Quien sea capaz de transar, a, de, de transar a sus niños por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, es el ser más despreciable del planeta y merece ser hasta, diría, físicamente destruido. Pero bueno, eso es una opinión personal. Eh, voy a cerrar con un buen tono agradeciendo a toda la gente que ha escuchado. Gracias a ti eh, por, por esta entrevista y espero eh, que nos veamos pronto ya hacia una próxima conferencia ahí en Celaya con su organización maravillosa que fue realmente una experiencia muy linda. Gracias a ti, Miklos. Y exactamente, los niños son sagrados. Hay que recordarlo, hay que vivirlo. Los niños son sagrados. Gracias y hasta luego. Gracias.